Hola a todos, no es un nuevo vídeo, este es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y es que os puedo decir que va a llegar una nueva expansión que se llamará Generaciones y llegan al Pokémon Trading Card Game. Este es el, como ya sabéis, el sábado 27 se cumplían ya los 20 años de la salida de los primeros videojuegos de Pokémon en Japón y para celebrarlo, me parece que salió el 22 de febrero o el 23 de febrero, salió a la venta una nueva expansión de, como ya he dicho, de Pokémon Trading Card Game que se llama Generaciones o Generations en inglés, y esta expansión estará disponible ya actualmente, está disponible ahora mismo, tanto en inglés y en alemán, e incluyen 83 cartas con todos los Pokémon de la primera generación. Bueno, están casi todos, porque de hecho son 83, y como ya sabemos que todos los Pokémon eran 151, así que te van a faltar unos cuantos. Puedo decir que son reediciones de cartas ya conocidas. También hay una colección RC que se llama Radiant Collection o Colección Radiante, que tiene 32 cartas que destacan por sus diseños, que estaréis viendo a continuación, que están bastante chulísimos, porque no solo aparece un Pokémon, sino que es que aparecen todavía más. No solo aparece un Pikachu, sino que aparecen muchos más y están súper chulas. Actualmente estas cartas están únicamente disponibles a través de la colección Pokémon Singulares de Mew, la cual, como ya sabemos, llegará en mayo, llegará en español el 2 de mayo. Esta colección nos incluye la carta promocional de Mew y dos sobres de cartas de generaciones y tendremos además 10 versiones más, cada una de las cuales saldrá a principios de cada mes, es decir, de marzo a diciembre. Eso sí, en España vendrán el 4 en mayo, el 4 en septiembre y las tres últimas vendrán en febrero del 2017. Os estáis viendo las imágenes que están súper chulísimas y sobre todo la propia caja en donde están almacenadas están bien chulas porque se ven las cartas y encima está el motivo de 20 aniversario, están bien chulas. Os voy a contar un poquito lo que viene siendo el calendario de estas ediciones, bueno, estas colecciones, aunque os lo dejaré también en el vídeo para que luego vosotros también lo podáis ver. La de Mew supuestamente sale el 22 de febrero, pero hasta España nos llegará hasta el 2 de mayo. La de Celebi, que sale el 1 de marzo, pero como ya he dicho, hasta el 2 de mayo no saldrá en España. La de Jirachi, que sale el 1 de abril, pero hasta el 2 de mayo no llegará en España. La de Darkrai pasa lo mismo, sale el 2 de mayo, pero esta vez este sí que sale el 2 de mayo en España. Luego la de Manaphy, supuestamente sale el 1 de junio, es decir, sale uno cada mes, como ya he dicho, lo único que a España van a ir llegando, pues en la misma fecha llegarán todas las colecciones. Por ejemplo, como ya he dicho, la de Manaphy sale el 1 de junio, la de Shining saldrá el 1 de julio, la de Arceus el 1 de agosto, Victini el 1 de septiembre y estas cuatro saldrán todas el 1 de septiembre en España. Como ya sabéis y como estáis viendo, todos los Pokémon que os estoy nombrando son los Pokémon singulares de lo que viene siendo de los todas las ediciones que han ido saliendo de Pokémon. Está bastante chulas es que le vayan sacando una por mes, porque si os dais cuenta, el mes, la de Mew salió en febrero. En febrero nos daban un Mew de evento, así que ya sabéis que todos los demás meses, aparte de eso, también tendremos también cartitas de Pokémon Trading Card Game. Con esto el motivo del 20 aniversario, que están bastante chulas. Luego también sigo, ¿vale? Pues nos quedan la de Keldeo, que como ya he dicho sale, bueno, como estaréis viendo, sale el 3 de octubre. La de Genesect saldrá el 1 de noviembre y el Meloetta sale el 1 de diciembre. Y estas tres últimas saldrán el 1 de febrero en España, pero esta vez será en el 2017 cuando salgan estas tres colecciones que nos quedan. Luego, además de todas estas nuevas colecciones, también están disponibles otras cuatro colecciones de rojo y azul, las cuales saldrán en los próximos meses y cada una de ellas incluye una carta EX promocional de un inicial de la primera generación que os puedo decir, ya sé la fecha, por eso os he traído el vídeo. Tenemos la de Charizard EX, estará disponible el 16 de marzo. La de Blastoise estará disponible el 18 de mayo. Venusaur estará disponible el 13 de julio. Y la de Pikachu, que es la última, estará disponible el 14 de septiembre de este año. Como ya he dicho, todo será este año, excepto lo que no, las únicas colecciones que nos saldrán aquí en España este año serán las de Keldeo, Genesect y Meloetta, que tendremos que esperar un poquito más. Pero bueno, no está nada mal para el 20 aniversario de Pokémon. No paran de salir nuevas noticias. Ya sabéis que la semana pasada estuve a dos noticias por día y aún así no daba abasto. Salían más de dos noticias al día. Yo con los estudios y eso tampoco puedo estar todo el día aquí haciendo. No puedo estar todo el día investigando en cada página que vaya saliendo a todas horas.
Lo voy mirando cada 2 o 3 días y cuando lo voy mirando hay muchísimas noticias. No doy abasto entre que lo grabo, lo edito y eso no me da tiempo a mucho más. Pero bueno, ya sé si saco tiempo de donde pueda para traeros informados de estas noticias de Pokémon y Animal Crossing. Aunque Animal Crossing no es que salgan muchas, pero alguna sale. Para que estéis informados de las sagas que más os gustan. Y no os puedo comentaros nada más. Espero que os haya gustado esta... iba a decir mini noticia, pero se me ha quedado un poquito más largo de lo normal. Eso creo yo. Así que espero que os haya gustado, que al menos podéis conseguir estas cartas, que están bastante chulas. Yo tengo, no sé si fueron 20 cartas, de las primeras que salieron, y las tengo guardadas y no tengo más. Así que espero que os haya gustado. Como ya sabéis, ya tenéis todas las fechas y todas las cositas para que podáis saber dónde, cuándo van a salir, sobre todo aquí en España. Así que espero que os haya gustado esta noticia, que sigáis disfrutando esta pedazo de saga, que al ser el 20º aniversario de la saga de Pokémon tiene pinta que van a salir más cosas todavía más interesantes, aparte de todas las que ya están saliendo. Así que nada más, espero que os haya gustado. Si queréis ver alguna noticia más, ya sabéis que las tenéis todas en el canal. Si queréis más de Pokémon Trendy Card Game, lo tenéis la lista de reproducción de la descripción, como os digo siempre. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego.